polémica entre Niurka Marcos y Laura Zapata se hace cada vez más grande. Ahora se suman a este pleito Carmen Salinas y Alfredo Adame, quien asegura que llevará esto ante el sindicato de actores para así evitar que Laura siga trabajando en todos los lugares donde tiene injerencia esta institución. Para hablar de esto, nos vamos hasta México con Magaly Ayala. Y Maga, cuéntanos lo último de este problemón que se ha formado. Sí, Jessy, la verdad, tremendo. Mira, Alfredo Adame nos decía que Laura Zapata es responsable de que hayan corrido a 7 compañeros del musical Celia y que finalmente ella creó las condiciones para que ese proyecto concluyera. Ese será su argumento que presentará ante el sindicato de actores para evitar que a ella le estén contratando. Y todo esto derivado de la demanda de Niurka Marcos. Aquí la historia. Laura Zapata habló de la demanda de apología del delito que Niurka Marcos, apoyada por Carmen Salinas, interpuso en su contra y de la denuncia de amenazas que la cubana presentó en contra de quien resulte responsable ante la Procuraduría de la Ciudad de México. Entrar en juego con un es descender a su nivel y ahí te ganará por experiencia. La denuncia está hecha y la investigación acaba de empezar ya. ¿Sí? En sus redes sociales. Ella está incitando, motivando a la gente. Incite a sus fanáticos a agredir. Nos podemos decir todo lo que tú quieras, pero menos pronunciar la palabra buena. Pues que se ponga a trabajar, ¿no? Como diputada, ¿no? Que trabaje, ¿no? Que ande en el chisme, ¿no? La vulgaridad. Temo por la vida primero que nada de mi familia y por supuesto por la mía. Y si mis fans fueron, pues que los denuncie y los demande a ellos, ¿no? Yo no soy mis fans. Bueno, pero ¿qué nos podemos esperar si no hay respeto para la familia? No puede haber respeto para otro ser humano. Mientras Niurka se presentaba en la Procuraduría, Alfredo Adame decidió que llevaría este caso ante la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Actores para pedir que ya no le den trabajo a Laura Zapata y exhibir supuestas pruebas que demuestran que fue responsable de que terminara la obra Celia el musical. A esta tipa pues se le apareció el diablo, con Niurka y se le apareció el diablo conmigo. Yo en mi caso voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Le quitan sus derechos sindicales y no puede trabajar de actriz. La controversia entre Alfredo y Laura se desató de manera exponencial en las redes cuando la revista TV Notas dio a conocer que se filtró una conversación del actor con los productores de la obra, en la cual le da con todo a la actriz. Niurka tiene que tener miedo porque obviamente pues está ratificando su conducta, ¿no? Acuérdate que todo aquello del autosecuestro, pues el mismo cuñado Tommy Mottola lo dijo, pues esta se secuestró para sacarme dinero. En las redes, Laura se ha referido a Adame como poco hombre, misógino y macho que destruye a mujeres poderosas porque trae escondido un doble sentimiento. Espero que en mi maldita y perra vida tenga que volver a trabajar con esta persona. Pues considero que los perros ladran. Y pues no me puedo ni molestar, no me llama a nada, porque pues cuando un perro ladra, pues ladra el perro, pues ¿qué quieres? Es lo que saben hacer. Laura Zapata esperará que le notifiquen la demanda para determinar cómo procederá. Y bueno, Jessica, Niurka Marcos nos decía que ella no pretende ver a Laura Zapata tras las rejas, que no pretende hacerle daño a nadie, sino que simplemente con esta denuncia es proteger a su familia. Y mientras tanto, ya las autoridades le han puesto, pues precisamente, elementos de seguridad para que le estén protegiendo. Muchísimas gracias, Maga. Esto ya se está saliendo de las dimensiones, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de cuál es el transcurso de esta guerra de dimes y diretes. Muchas gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.